Ministerio del Interior. Básicamente este aplicativo lo que permite es que nuestros policías nacionales, al momento de realizar los operativos tanto de seguridad como de seguridad ciudadana como de seguridad vial, cuenten con un acceso directo móvil a todas las herramientas y todas las bases de datos con las que cuenta la policía y permite esta herramienta que justamente los policías puedan tener conocimiento de si una persona es requerida por cualquier tipo de autoridad judicial o si una persona tiene determinado perfil de peligrosidad que requiera justamente tomar alguna medida adicional a la que ya se toma dentro del trámite preventivo. En todos los sitios críticos a nivel nacional se realizan operativos de acuerdo a la georreferenciación del delito, pero teníamos una deficiencia de que nuestro personal policial, cuando requería la cédula o los datos a los ciudadanos a los cuales les hacía un registro en las vías públicas, no tenía con qué comparar, o sea, la base de datos tenía que llamar al 911 o tenía que llamar al 115 para tener el acceso directo a la base de datos de la Policía Nacional. Mediante esa aplicación, el policía solicita los nombres y el número de cédula al ciudadano que le va a hacer el registro e inmediatamente lo ingresa en su teléfono y ese teléfono se conecta con la base, el SIMDE 3W que nosotros lo tenemos, en donde están todas las personas requeridas por la justicia, e inmediatamente si ese ciudadano tiene una orden de captura vigente, en su teléfono salta una alarma y procede a la detención. Ministerio del Interior.